que nos llamó con respecto al caso de un perrito cocker spaniel. De un tiempo para acá el perro se ha mostrado muy muy agresivo, tanto así que hace un año no lo puedes sacar a la calle a pasear. El perro no se deja colocar ni bozal ni collares. Obviamente para el propietario es muy complicado decirle la comida a la cocina y salir corriendo. Vamos a ir allá porque nos pide el favor de que vamos, cogemos el perro, se lo llevemos a un sitio donde se puedan bañar, le vacunen el perrito y se lo traemos por la tarde. Les cuento que ya estamos aquí con mi camarógrafo, Juan Ángel Garzón, listos para ir a hacer nuestra labor con el perrito. Traemos algunos elementos de seguridad, un pantalón de protección y un petico de protección. Igual, aunque es un perro pequeño, pues tampoco podemos ser de arriesgar nuestra integridad física y que el perro nos muerda una pierna cuando podemos evitarlo. Entonces, ya vamos para adentro, vamos. Les presento a Don Luis. Estamos aquí ya dentro de su casa con el perro. ¿Cómo es que se llama este perro? Mateo. Mateo. Mateo resulta que tiene 8 años. Siempre tiene sus años. Lo tenemos aquí encerradito, vamos a mostrárselo. Cogiendo el picaporte, porque de pronto se sale. Es un perrito que realmente quiere morder. O sea, no es un perrito asustadizo, de esos que solo tienen miedo, no. Tal vez sí empezó con miedo, pero esa misma actitud se fue potenciando y encontró que la respuesta para salir de las personas que no le gustan o de otros perros era la agresión. Y sencillamente él confirmó esa situación. ¿Cómo hace usted para convivir con este perrito? Es bastante complicado. No deja entrar a nadie acá. Sí. No se deja poner el lazo. Entonces me ha tocado mantenerlo aquí encerrado. ¿Te hacen necesidades aquí dentro del apartamento? Pues porque sacarlo es complicado, es casi sí, posible. Sí, me toca sacarlo a escondidas a las 4 de la mañana y lo saco suelto, no hace nada. Sí, sí, sí. Pero yo no me arriesgo. A este perrito lo intentaron sacar otros adiestradores. Sí, y de hecho lo sacaban con sí, el lazo sí, y todo, pero ya hubo un tiempo en que al que lo bañaba, se lo movió dos veces. Es un propietario que realmente pues da un ejemplo y vamos a colaborarle, esa es nuestra labor. Estresado. Es señal de estrés. Ansioso. Aquí está el correo. Carné de vacunas. Vamos a colocar la vacuna. Bueno, este ladrido ya es diferente. Este ladrido es un ladrido de agresión. Si no, el perro está inquieto. ¿Quieres a dónde llegó? ¿A llevarlo? A la veterinaria. We'll be right back.
a bajarlo. A ver qué tan contento está después de su año. Vamos, papá. ¿Estás contento? Vamos. No te emociones tanto. Vamos, papá. Aquí se transforma porque vi al dueño y emocionalmente se desestabiliza. Se transforma un buen chico. Terminamos la labor con Mateo, le ayudamos a Nelson, que fue lo más importante, le llevamos a la doctora Mónica, allá le ayudamos a colocar el bozal, estuvo en baño, le cortaron las uñas, lo vacunaron y lo que tenemos que hacer era de vuelta a su espacio. Esperamos llegar a un acuerdo con el señor Nelson para ayudarle con unas clases en cuanto a la modificación de la conducta del perro. Una bonita labor. Les agradezco a todos por estar pendientes, bueno, espero lo compartan en las redes porque va a quedar muy chévere. Un abrazo a todos, que estén muy bien.